2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Estimados estudiantes, un saludo fraterno a cada uno de ustedes de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Con ustedes el profesor Elizardo Macías, maestro de física nivel secundario. En esta clase continuaremos con el estudio de circuitos de corriente eléctrica para el avance tecnológico y más, nos enfocaremos a regla de signos para generadores. Para todos ustedes, queridos estudiantes que cursan el sexto grado de secundaria, bienvenidos a la clase de física. ¡Comencemos! Para ello es importante escuchar lo siguiente, jóvenes señoritas. ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? Una computadora, un celular, una línea de transporte de energía eléctrica. Muy bien, entonces, como se pueden dar cuenta, tienen en común un sistema operativo, ¿no? Generador como fuente de tensión. Sabemos muy bien que los diferentes componentes electrónicos siempre utilizan diferentes voltajes, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Entonces, podemos decir que, ¿cómo se produce la energía eléctrica en Bolivia? Se puede producir de diferentes maneras, jóvenes señoritas, ¿no? Sabemos muy bien que la energía eléctrica se puede producir a través de hidroeléctricas, termoeléctricas, ¿no? Puede ser eólicas, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es conocer cómo producir, por ejemplo, la energía eléctrica en nuestro país? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de generar o producir la energía eléctrica? Sabemos muy bien, gracias a una turbina elemental que nos facilita a través del generador, se produce pues una energía eléctrica. Todo aquello se traslada a un transformador, donde en el transformador prácticamente el voltaje, la tensión baja, ¿no? Entonces, de la misma forma, va pues en línea de transmisión, ¿no? La corriente eléctrica, de la misma forma llega a una planta de transformación, ¿no? De transformación, en donde ya baja más, la tensión es más baja, más que todo a 220 voltios. Entonces, ese 220 voltios llega pues a nuestros hogares, ¿no? Más que todo para que nosotros utilicemos en diferentes, servicios. Entonces, podemos decir, ¿qué es un generador? ¿No? Entonces nosotros podemos definir pues un generador prácticamente es un fuente eléctrico que nos ayuda. ¿En qué nos ayuda este fuente eléctrico? Prácticamente nos ayuda a utilizar a diferentes componentes electrónicos. Más que todo, en un fuente eléctrico está pues la parte de electrones, ¿no? En aquí más que todo podemos relacionar nosotros con una bomba de agua, ¿no? Prácticamente cuando se utiliza esta bomba de agua, prácticamente pues con la bomba de agua, ¿qué es lo que nosotros logramos? Agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos el fuente eléctrico, nosotros logramos pues más voltaje, la carga eléctrica, lo que nosotros utilizamos. Dentro de aquello, es importante utilizar, por ejemplo, hablando de diferentes fuentes, nosotros podemos mencionar, ¿no? Diferentes, corrientes eléctricas. Por ejemplo, una de ellas es la corriente alterna, lo que llega a nuestras casas. Lo que llega a nuestras casas, nosotros, ¿cómo podemos medir, jóvenes señoritas? Podemos medir con ayuda de este instrumento. Este instrumento es el multímetro, ustedes muy bien saben. Este multímetro nos ayuda a medir, ¿no? El voltaje que llega a nuestras casas, por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo saber cuántos voltajes llega? ¿Cuántos de voltios llega a nuestras casas? Entonces aquí podemos hacer la prueba, ¿no? Entonces prácticamente con la ayuda del multímetro nosotros podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos direccionamos en el multímetro en el lugar de corriente alterna, en donde aquí nos marcará el voltaje, ¿no? Lo que llega a nuestras casas. Por ejemplo, podemos medir aquí, ¿no? Entonces aquí prácticamente nos marca en el multímetro 231 voltios. Entonces,
Eso es lo que nosotros utilizamos en nuestras casas, ¿no? Entonces aquí estamos comprobando con la ayuda de este instrumento multímetro. Entonces, de esa manera nosotros utilizamos en nuestras casas, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿qué tan importante es la parte de corriente alterna, ¿no? Prácticamente nosotros utilizamos, en esta parte, ¿cómo es la circulación de la carga eléctrica? Es a ambos lados, los sentidos son, en diferentes sentidos va en la parte de corriente alterna, ¿no? Y cuando hablamos de la corriente alterna es gracias a este personaje, Nicolás Tesla, ¿no? Prácticamente, ¿cómo es, digamos, en forma gráfica la corriente alterna? Podemos mencionar que es en forma negativo y positivo, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que los electrones se mueven de polo negativo hacia el polo positivo, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta el conductor, el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces, también es importante, jóvenes señoritas, mencionar la parte de corriente continua. ¿Gracias a quién? Al personaje de Thomas Edison, ¿no? Entonces, ¿cómo es la parte de corriente continua en esta parte, ¿no? En la gráfica nosotros podemos mostrar, ¿no? Que el sentido es en una sola dirección, ¿no? ¿No? En una sola dirección el sentido de la carga eléctrica, ¿no? Podemos mencionar. Entonces, en este caso nosotros cuando hablamos de la parte de corriente continua, estamos hablando de estas fuentes, la batería, lo que nosotros utilizamos, ¿no? De 9 voltios, ¿no? Podemos mencionar, ¿no? Diferentes fuentes que son de 12 voltios, 18, 20, todo eso es lo que utilizan en componentes electrónicos. Los electrónicos siempre utilizan estos voltajes menores, ¿no? Que son de 9, 8, 10 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué tal importante es conocer la parte de estas corrientes eléctricas? A continuación, vamos a continuar con la simbología. ¿Qué tan importante es la simbología, ¿no? Para conocer, para la programación, ¿no? Más que todo para la simulación, es importante conocer la regla de signos para los generadores, ¿no? Más que todo podemos mencionar estos generadores, por ejemplo, de qué manera podemos representar la batería en una simbología, ¿no? De qué manera nosotros, ¿no? Entonces podemos presentar de diferentes formas. Por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo presentar la energía de una fuente de voltaje, ¿no? De corriente alterna, corriente continua, ¿no? Entonces, podemos decir que la simbología se puede representar en diferentes componentes. Por ejemplo, podemos hablar del cable, de bombilla, del motor eléctrico, ¿no? Entonces, del pulsador. Son componentes electrónicos que fácilmente nosotros podemos representar en un símbolo eléctrico. Entonces, no nos olvidemos. Entonces, existen dos maneras, digamos, de generar una corriente eléctrica. Puede ser continua, ¿no? Cuando hablamos de una corriente continua, estamos hablando de estas fuentes que prácticamente tienen 9 voltios. Si nosotros conectamos de positivo a negativo la conexión, entonces el resultado nos va a dar la suma, la sumatoria de estos voltajes. En este caso, si conectamos positivo o negativo, la suma de los dos voltajes, de los dos fuentes, la suma va a ser 18 voltios, ¿no? Pero la diferencia, ¿en qué momento se presenta la diferencia de voltaje? Si nosotros conectamos de un polo positivo a positivo o bien de un polo negativo a negativo, entonces el resultado va a ser la diferencia, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo aquí unos 12 voltios, en aquí va a estar unos 9 voltios? Entonces la diferencia va a ser 3 voltios, el resultado va a ser 3 voltios. Entonces de esa manera nosotros más que todo tenemos que comprender, ¿no? El uso de diferentes fuentes. No nos olvidemos que el fuente eléctrico que nosotros conocemos, esta fuente, prácticamente aquí ya se demuestra en el fuente eléctrico las dos clases, ¿no? De corriente alterna y continua. ¿Por qué? Prácticamente lo que llega a nuestras casas es pues de 220 a 230 voltios, ingresa por aquí, ¿no? Ingresa por el conductor, ingresa, llega al fuente donde esta fuente transforma, ¿no? Transforma más que todo para el uso que necesitas, ¿no? ¿Cómo transforma? Digamos que quieres utilizar 5, 7, 8, 9 voltios, transforma al voltaje que quieres utilizar, ¿no? En este caso,
Desde aquí ya sale pues un voltaje, lo que quieres, ¿no? Puede ser de 5, 6, 7 voltios. Y esa es una solución para utilizar diferentes circuitos, más que todo en electrónica, electromecánica, nos ayuda, ¿no? Por otro lado, es importante mostrarles, jóvenes señoritas, nosotros podemos experimentar con diferentes experimentos caseros que nosotros tenemos en casa. ¿Cómo más o menos podemos presentar un generador manual, ¿no? Nosotros podemos presentar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un generador manual que prácticamente nos ayudará. Es manual, es mecánico, ¿no? ¿En qué nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a generar un porcentaje de energía. Y gracias a aquello, nosotros podemos generar la electricidad. ¿De qué manera? Manualmente, ¿no? Si yo lo puedo mover manualmente, entonces existe una cantidad de energía eléctrica, ¿no? Manualmente. Entonces estoy generando un porcentaje de energía, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos experimentar con materiales caseros. De la misma forma, ¿no? Aquí podemos nosotros experimentar un experimento igual casero, pero este, ¿de qué manera funciona? Es eólica, es decir, con el viento, ¿no? Con el viento. Si nosotros, con la ayuda del viento, podemos hacer, digamos, esta prueba, ¿cómo generar una electricidad, una cantidad de electricidad? Entonces, como pueden observar, si yo lo muevo de esta manera, entonces el LED tiene que brillar, ¿no? Entonces, en un momento brilla, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos simular, experimentar diferentes experimentos, ¿no? Entonces, esta parte es una de cómo más o menos generar una energía eólica, ¿no? Entonces, de esa manera, más que todo, se trata de, digamos, conocer más parte de diferentes generadores en esta parte, ¿no? Entonces, no nos olvidemos qué tan importante es la parte de generadores en nuestro cotidiano vivir, en nuestro contexto, jóvenes señoritas. Para potenciar tus conocimientos sobre el tema, les invito a que se dirijan a la página 357 del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación y puedas practicar el simulador virtual PET, los ejercicios propuestos donde experimentarás una bonita experiencia. Estimados estudiantes, espero que el tema haya sido de su agrado. Hemos llegado a la parte final de la clase. No olviden el cuidado, las medidas de bioseguridad. No olvides de tu última vacuna contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Hasta pronto, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.